Muy buenos días, me encuentro en dirección hacia la terminal interurbana de Santo Domingo Este. Vamos a ver en qué etapa se encuentra esa construcción que ha tenido tantos problemas para su ejecución, su construcción y su puesta en funcionamiento. Muchos conocemos cuál ha sido todas esas objeciones que ha tenido, pero vamos para allá. Vamos a ver cómo está eso por ahí y si nos dejan entrar también. Eso también lo vamos a ver. Acompáñenme. Ya nos estamos acercando a la terminal. Vamos a ver por qué lugar nos permitan accesar a ella, que no causemos ningún tipo de inconveniente. Aquí está totalmente desolado el lugar, pero vamos a ver con quién pudiéramos hablar para que nos deje pasar. Lo único es que la terminal se encuentra en un lugar bastante vulnerable en términos ambientales. Está el Parque del Este, están los Tres Ojos, pero yo creo que la construcción está bien hecha, pero vamos a analizar otros puntos que tienen que ver con ella. Señores, ya pudimos entrar gracias a la seguridad encargada de las instalaciones. Nos autorizaron, llamaron a su superior, el superior llamó al alcalde Manuel Jiménez y él autorizó a que pudiéramos hacer un recorrido en las instalaciones de lo que ya no será una terminal de autobuses interurbanos. Me acabo de enterar ahora, no lo tenía eso como información, pero sí nos dejaron una invitación abierta para cuando se vaya a inaugurar las instalaciones, que ya esto va a ser un centro cultural y de capacitación para el área de Santo Domingo Este. Vamos a subir al segundo nivel en un rato para ver lo que van a ser las aulas para impartir todos los talleres que se van a dar aquí. Ya se obvió la idea de tener una parada interurbana para autobuses aquí, que yo venía de camino diciendo que íbamos a ver cómo iban las instalaciones de la terminal interurbana, pero me acabo de enterar aquí de que ya no va a ser una terminal. Entonces es una noticia bastante interesante porque nosotros veníamos a hablar de los pros y los contras que tenía esta terminal, aparte de las objeciones que tenía en la parte gubernamental también, valga la redundancia. Y qué bueno, pero vamos a hacer un recorrido. Y una noticia muy buena, nuestro canal de YouTube va a estar presente en la inauguración. Ya nos abrieron la invitación desde ahora, nos van a llamar, dejamos nuestras tarjetas. Y mi canal de YouTube, LACT Arquitectura, va a estar presente cubriendo la inauguración de lo que era antes la terminal, lo que será ahora un centro cultural de talleres y capacitación en Santo Domingo Este. Vamos adentro. Ya podemos ver que todas las instalaciones están hechas en el techo. Solamente falta el recubrimiento, no sé si lo van a hacer, si van a tapar toda esta parte de metal y de los servicios, o si lo van a dejar así a propósito, que yo no lo veo mal. A mí me gusta la parte industrializada, como lo hace Richard Rogers o Norman Foster, que dejan al descubierto toda la parte técnica y le da un toque diferente a lo que es la estructura. No importa el tipo de arquitectura que sea, cuando usted le deja al descubierto los servicios, claro, señalizándolo con colores, que le da un toque diferente, lo que ocurrió en el Pompidou. A mí me gusta eso. Las terminaciones están excelentes. Me gusta la forma como se trabajó aquí, el metal, el concreto, el vaciado, los pisos están excelentes. Claro, esto se hizo con un criterio para alto tránsito. Cuando tú tienes una parada interurbana, tú vas a tener un flujo de personas bastante alto y eso se traduce en deterioro de los materiales. Entonces tú tienes que reforzar de una manera y también agregar la parte estética para que todo funcione como debe ser. Seguimos. Esta es una de las rampas hacia el segundo nivel. Todavía no están en funcionamiento, pero sí me imagino que la aprobaron. Vamos a subir en un rato hacia allá. Estaciones de carga y descarga de pasajeros, que era esto aquí, los puntos de abordaje, donde los autobuses iban a llegar, iban a pasar a buscar a las personas
Aquí tenemos una estación de la ONSA, donde iba a recoger a quienes llegaban, entonces lo iba a trasladar nuevamente al Distrito Nacional por esta vía. Salía por allá, entonces hacía el recorrido toda la avenida del Faro hacia el, me imagino que el puente flotante, o a menos que tomara la 25, creo que es la avenida, y cruzar toda la México para el Distrito Nacional. Y esta terminal tuvo muchos inconvenientes por el lugar donde se realizó, donde se construyó. Un área ambientalmente protegida, tenemos los Tres Ojos que están en el fondo. De este lado está el Parque del Este con todas las instalaciones deportivas, de ese lado. Entonces aquí, que yo lo dije en algún momento, no se podía realizar este tipo de instalaciones, y mucho menos con vehículos de esas dimensiones, porque el mantenimiento de esto conllevaba, imagínense solamente el cambio de aceite, cambio de goma y abastecimiento de combustible. Eso iba a generar en el suelo una contaminación automática. Cuando tenemos aquí detrás lo que es los Tres Ojos, una de las cuencas hidrográficas, pudieras llamar así, naturales más importantes de aquí, de Santo Domingo. Entonces, no iba a quedar muy bien. Medio ambiente creo que objetó la construcción, pero como quiera le dieron para allá. El Tribunal Superior Administrativo también emitió una resolución paralizando la obra. No se le hizo caso omiso, se le dio para allá y se llegó a esta altura de construcción. Hasta luego poder, ahora que el ayuntamiento asumiera estas instalaciones para lo que ya le había dicho anteriormente. Talleres de capacitación y enseñanzas, música, danza, pintura. Eso está excelente. En un rato vamos a subir a ver cuáles van a ser las aulas correspondientes para esta antigua terminal, ya pudiéramos decirle así. Como yo le había dicho hace unos minutos, aquí atrás, por aquí atrás, había un ala de abordaje. Aquí también es otra ala de abordaje de pasajeros. Entonces, van a observar ahora la proyección de la ruta de llegada y salida. Usted se desmonta, de frente va a toparse con las escaleras o las rampas eléctricas que los va a conducir al segundo nivel, donde se suponía que iban a albergar allá arriba diferentes negocios y establecimientos de servicios para los pasajeros que llegasen, ya sea del norte, llegaban aquí, un hub de pasajeros, que es lo que es una terminal interurbana, esperaban a su autobús que despegara o que saliera hacia, despegara no, porque no es un avión, que saliera hacia el este, relajándose o comiendo o haciendo hora, como dice uno aquí en República Dominicana, hasta que su autobús le llegara a la hora y partiera. Me gusta la arquitectura de la terminal, antigua terminal. Me gusta su arquitectura, una arquitectura industrial, moderna, limpia, fluida, que es lo más importante. Todas las, y al igual que los aeropuertos, una terminal de autobuses es un aeropuerto terrestre. Ahora vamos a ver qué tenemos en el segundo nivel. Acompáñenme. Ya estamos en el segundo nivel. Aquí veo muchos cubículos de locales, pudiéramos llamarlo así, que en principio, en mi cabeza, en lo que yo entiendo, eran para albergar diferentes negocios
para brindar servicios a las personas que de alguna u otra manera se les retrasaba su autobús y tenía que esperar algunas horas aquí. Entonces tenía en la terminal un espacio de recreamiento, entretenimiento. Miren qué atractivo se ve el techo. Me gusta el juego de luces, luces artificiales con She-Rock intermitente. Y aquí en el centro le colocaron alucín translúcido, lo el cual te genera una continuidad de la luz, que tú crees que la luz artificial pertenece a la luz natural que te proyecta esto aquí. Y no, jugaron muy bien con los techos. Y aquí tenemos un salón abierto. Esto es un área de comida. Sí, precisamente. Aquí me imagino que iban las mesas. En todo esto aquí, con una vista bastante chula hacia los tres ojos. Y estas son las áreas de servicios. Miren ese pasillo hasta el fondo, cómo se ve. Con ese juego de luz. Había un cable en el centro, ahí, en el medio de la cámara. Pero ya, eso es parte de los encajes del oficio. De este trabajo, podcaster. Miren esa toma. La arquitectura debe ser una proyección de puntos, el cual te defina el espacio, tiempo, lugar. Y eso se ve impresionante, esa toma. Supieron trabajar las direcciones de la circulación, pasillos, iluminación, muy ápero. Y miren qué chulo. El reflejo de esta escalera te presenta aquí como que tú tienes dos escaleras a los lados. Y no es así. Es la misma escalera del centro, lo que pasa es que se proyecta en el cristal. Cuando se trabaja el metal, el She-Rock, el aluminio, la madera, el block, todos esos materiales se conjugan, y si se sabe trabajar de manera limpia, organizada, ordenada y con los espacios que le corresponde a cada quien, se logra una arquitectura industrial moderna, contemporánea, porque conjuga todos los elementos de la arquitectura y diferentes estilos, desde la revolución industrial hasta lo contemporáneo que tenemos hoy y que estamos viviendo. Miren otra proyección de este pasillo. Locales. Estas parece que son las taquillerías. Que, bueno, el segundo nivel. Por algo habrán ellos tomado la decisión de colocar la venta de taquillas en el segundo nivel. Será para tener mayor fluidez en el primer nivel y que no se le haga un amontonamiento de personas abajo. Tú subes, compras tu ticket y vuelve y baja y abordas. En caso de que no te toque la hora, esperas aquí arriba en el fondo donde está el área de comida y listo. Como yo estoy solo haciendo este recorrido, tengo que andar con mi equipo a mano. Me devuelvo, lo busco. De eso se trata este canal de YouTube. Todos lo hacen. Algunos no lo muestran, pero otros sí. De eso se trata. Entonces, esta es una de las otras escaleras, la que yo mostré desde abajo, el cual te brinda la oportunidad de que tú llegues, te deja el autobús que viene desde el distrito, subes, ya entiendo cuál es la orientación y el plan que ellos tenían con la boletería en el segundo nivel. Te deja el autobús del distrito. Tú subes, haces el recorrido y llegas hasta la boletería. Ahí compras tu ticket y vuelve y baja. Y abordas el autobús en la parte de abajo en caso de que sea tu horario, como yo dije en principio. Aquí arriba tenemos otros locales, que esto va a ser de ahora en adelante talleres de capacitación para estudiantes y no estudiantes que quieran formarse en diferentes áreas culturales aquí en Santo Domingo Este. Esto me parece una idea brillante,
poder utilizar esto para la capacitación de las personas. Genial. Saludo la iniciativa del alcalde Manuel Jiménez. Una de las cosas importantes que tiene es que se pensó en todo, claro. Todas las instalaciones públicas utilizan los modelos extranjeros para implementarlos aquí, el cual te brinda una mayor facilidad para tu poder tener y brindar los servicios que requiere la población. En algunos casos sí, en otros no. Aquí se tomó en cuenta la parte de las motocicletas, parqueo de motores, los parqueos de los vehículos normales, la llegada de los vehículos de Santo Domingo del distrito y los servicios, que es algo importante. Aquí hay 3 plantas eléctricas de las allá con su tanque de abastecimiento ahí mismo, que da a la calle para una mayor facilidad de abastecimiento. En esta toma me encuentro del lado del Parque de los Tres Ojos. Voy a accesar, o voy a subir al peatonal para hacerle una toma aérea a la terminal y apreciar lo que es el juego de techos que tiene con todos sus abordajes y estacionamientos. De las experiencias más interesantes que he tenido en mi podcast, incluso por encima de lo que fue la realización del recorrido en mi oficina. Saludos, señores, ¿qué tal? ¿Todo bien? Miren, queda bastante cerca del peatonal, cosa de que se puede apreciar muy bien algunos elementos desde aquí. Y esto aquí atrás es el Parque de los Tres Ojos. Ahí no se ve porque es bastante tupido en árboles. Es una de las zonas verdes más importantes de Santo Domingo Este. Ok, miren. Detrás de mí, justo detrás de mí, tenemos la terminal, antigua terminal. Tengo que hablar con el alcalde ahora, luego de que nos pongamos en contacto, para que me explique con detalles qué es lo que en realidad se va a hacer. Yo sé ya lo que se va a hacer, pero ¿cómo se va a llamar? ¿Qué nombre le pondremos a esto? Porque yo le puedo dar un nombre de que va a ser un taller de capacitación de artes, música y pintura, pero ese no es el punto. Vamos a seguir caminando. Estamos encima de la autopista Las Américas. Ustedes recuerdan que en el 7 de agosto del año pasado, 2020, el expresidente Danilo Medina hizo una inauguración días antes de entregar el poder. Acto que no estuvimos de acuerdo porque, si ustedes se fijan, durante todo el recorrido que hemos hecho, la terminal no tiene las condiciones para ser inaugurada. Entonces, muchos presidentes, falta de tacto, corren a inaugurar proyectos que ellos creen que van a ser clave para dejarlos como obras realizadas por ellos. Y es al contrario, eso le perjudica. Cuando usted deja un proyecto sin finalizar y va y lo inaugura, entonces usted queda mal. Eso ocurrió con Hipólito Mejía y la biblioteca de la UAS. Él la inauguró sin haber estado lista, sin ni siquiera tener un libro dentro. Entonces eso le hizo mucho daño, al igual que esto. No se ha hablado mucho, pero sí, dentro de mis investigaciones apareció eso a relucir. Yo me enteré también el año pasado. Y no es correcto que un presidente inaugure unas instalaciones sin haber estado lista o en funcionamiento. Eso no está correcto. Esta es la vista casi completa de la fachada que da a esta avenida tan concurrida. Entonces, los autobuses que vienen del este, ustedes ven ese elevado allá arriba. En el puente Juan Carlos, que está a unos kilómetros de aquí, van a tomar esa marginal que se ve ahí. Y antes de llegar a esa intersección, suben, toman la intersección y bordean todo el Parque de los Tres Ojos. Vienen por aquí, accesan por el frente de la terminal y entran a dejar los pasajeros. Luego los autobuses, como expliqué en principio,
que van a tomar las personas aquí y lo transportan al Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, o a su destino que vayan. La idea era esa, lo cual ya no se va a ejecutar. Las críticas fueron bastante arduas con relación a esta terminal y por eso se va a tomar con otros fines estas instalaciones. Muy bien, ya terminamos de hacer nuestro recorrido aquí en la antigua terminal, lo que será ahora un taller de capacitación de artes y demás oficios. Le agradezco a Junior, ¿verdad? Junior Félix, por habernos permitido hacer este recorrido tan interesante de estas instalaciones. Y a su superior, ¿cuál es el nombre del comandante? Caraballo. De Caraballo. Y demás, también el alcalde, que pronto estaremos por aquí en la inauguración de este complejo, que será favorable y en beneficio de toda la población de Santo Domingo Este. Señores, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Ya saben, atentos al próximo. Tosua, Tony 20 producer, Beto el Canino, yo, Nathan Sanchez.